En rumbo a las elecciones generales de noviembre de 2017, mediante un comunicado difundido en las redes sociales, la Alianza de la Oposición asegura que el 15% del censo electoral no ha sido actualizado y el mismo fue ampliado a 6.2 millones de hondureños, de los que 930.000 están muertos, y desde ya convocan a una marcha. De inmediato, el secretario del Registro Nacional de las Personas, Fernando Andurey, manifestó que la cifra del millón de personas muertas que denuncia la Alianza se refiere a la cantidad de personas que están fuera de Honduras. Escuchamos las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, y lo que dijo es que hay un porcentaje del 15% de desactualización del censo electoral. Esto es por la cantidad de personas que están fuera de Honduras. El funcionario señaló que las declaraciones del presidente del órgano electoral establecen que el millón de personas que no votan es porque viven en otros países. Recalcó que los de la Alianza, en vez de fortalecer a su candidato presidencial, Salvador Nasralla, se dedican a buscar excusas para evitar las elecciones generales. Asimismo, calificó de incongruentes e ilógicos los señalamientos de la Alianza y sugirió que tienen que ser más profesionales en sus apreciaciones. Luis Zelaya, presidenciable liberal, se reunió en las últimas horas con aspirantes a alcaldes y diputados del departamento de Lloro, en el norte de Honduras. Ahí dijo: estamos en el progreso, contentos de ver esa efervescencia de liberalismo y optimismo que se ha levantado alrededor del Partido Liberal y de la candidatura de Luis Zelaya. Reconoció que la ley es clara y que hasta 3 meses antes no se pueden hacer actividades proselitistas en lugares abiertos y públicos. Cuando estén los 3 meses, ahí hay que pedir permiso con 5 días de anticipación. Zelaya también se refirió a que no le desenfocan los problemas que está pasando la Alianza de la Oposición y la califica de irresponsable a su candidato Salvador Nasralla por declarar que el Partido Liberal alimenta a los nacionalistas. No busquen en terceros los errores que ustedes mismos a lo interno de la Alianza generan, dijo el presidente. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, se reunió con los aspirantes a diputados y propietarios de los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz, con el objetivo de seguir una pauta de trabajo bien organizada y asegurar el triunfo de las elecciones generales del domingo 26 de noviembre. Yo sé que algunos de ustedes ya lo han experimentado y otros están por experimentarlo, y al final, el paso nuestro por esta vida es que nosotros podemos irnos allá donde Dios nos lleve satisfechos por lo que hemos servido y le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El orgullo de un partido que ha transformado este país. Un trabajo completo significa ganar tanto la presidencia como las alcaldías y el Congreso Nacional, puntualizó el candidato presidencial del Partido Nacional y presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Alejandra Flores, Televisión Nacional de Honduras.